¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un directo en el que vamos a hablar de mercado. Que básicamente apa eh, aparece o oh, parece que va a ser de lo que vamos a hablar en este mercado invernal de, de La Real. ¿no? Primero de todo, decidme que se me oye porque yo me oigo como muy lejos. No sé si está el micro bien puesto. Así que mmm, no sé qué leches le pasa a esto. Pero se oye como que muy lejos. Así que. Mmm, decidme que me oís. Se oye, vale, perfecto. Si me oís, yo. yo sigo hablando. Que es que estos auriculares no sé qué les pasa. Ahora, vale, la programa del auricular. Que. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues me imagino que, exactamente igual que todos ya sabéis, que a eso de las 5 y media de la tarde, Noticias de Griposco publicaba. Algo que nos había analizado pues, un poquito antes de que el Ajax había rescindido el contrato de Daily Blind Y que medios, en este caso, tanto belgas como neerlandeses, como de los Países Bajos, hablaban de un interés de la Real en un tipo nacido en 1990. Lo cual ya me parece un punto muy a favor de que la Real fiche a este jugador porque creo además que a Armendi no va a seguir en la Real, así que uno por otro sería y sobre todo estamos hablando de una oportunidad de mercado tremenda por un tipo que hace dos semanas estaba jugando unos cuartos de final del Mundial con la camiseta de los Países Bajos que es eh, como le conocí yo personalmente, Daily Blind es hijo del mítico Danny Blind, jugador del de Ajax y juraría que su padre ahora mismo es asistente de Luis Van Gaal en los Países Bajos en la en la Orange, así que estamos hablando de un futbolista tremendamente eh, experimentado. Estamos hablando de un futbolista, voy a saber moverme para intentar aparecer mejor en, la, en el plano, pero bueno, que estamos hablando de un futbolista tremendamente experimentado, de un futbolista que tiene eh, años de carrera en el Ajax a sus espaldas, que estuvo cuatro temporadas en el Manchester United, que ya sabe lo que es ganar la UEFA Europa League, con lo cual estamos ante un tipo que sinceramente parece una oportunidad de mercado que la Real no debería dejar escapar porque es un futbolista... Eh, polivalente a más no poder eh, yo a Daily Blin le conocí como la inmensa mayoría de de vosotros me imagino Jugando el Mundial de Brasil de carrilero. En esa línea de 5 que dibujaba Luis Vangal, que la devolvió al mundo del fútbol en aquel 2014, pues eh, Daily Brin era el carrilero. Y es verdad que con 24 años, evidentemente tenía más recorrido del que tiene ahora, pero puede jugar de carrilero, puede jugar de lateral. Y lo más interesante es que puede jugar de lateral izquierdo, o sea, de central izquierdo, perdón. E incluso yo le he visto a Daily Brin jugar de pivote y de volante. Esto ya. Es fútbol ficción porque el tema es que ya Daily Blind no va a estar para jugar. Ni de pivote ni de volante, entiendo yo, porque en la Real no estaría para jugar de esas posiciones, pero creo que es la polivalencia hecha futbolista, creo que es un tipo que cuando se vuelve al Ajax se vuelve simplemente porque quiere, porque está para bastante más, estoy mirando los datos, y vuelve después de un mal año en el, en el United en el que juega solo 13 partidos, vuelve al Ajax con 28 años. Y es que el primer año con el Ajax juega 52 partidos, que es una locura, 4.400 minutos, así que para un tipo... Que he leído la noticia hoy en, en redes sociales. No me he acordado de este detalle. Que ha superado dos infartos, creo, dos problemas cardíacos y que juega con un. Eh, no sé si un marcapasos, un bypass, o con algo juega en el corazón. Pues creo que tiene un mérito tremendo. Todo lo que. lo que sea. Lo, lo que haga Daily Blin en su carrera, ¿no? Y el porcentaje que. Os, os, os escucho primero que soy bien. Gracias. El centro a ha hecho en efectivamente. Ese centro a Persie, medido a la salida de. a la media salida de Iker Casillas, que, que no sale bien. Es de Daily Blin, un tipo. Que por eso, entre otras cosas, ha jugado de pivote, porque con la zurda, evidentemente, pero tiene un toque de balón espectacular. Probablemente no sería el lateral más profundo del mundo, ya no es ese perfil de, de jugador, ya no lo va a ser, porque no tiene sentido, porque tiene pues, los años que, que tiene, no son muchos, se eh, tiene 32 como yo, pero es verdad que parece que sube. Su, versión más profunda como lateral ya ha pasado, ¿no? Y podríamos hablar de un futbolista que más que subir mucho, sube muy bien, que creo que es algo que hemos hablado alguna vez con Miguel Quintana en, en la radio, ¿no? Porque eh, hay laterales que lo que hacen es suben tantas veces que por fuerza de tantas veces que ha subido, alguna vas a tener que poner bien, y hay otros que simplemente suben poco. Pero son tan selectivos y tan buenos en la selección de cuándo tienen que subir que lo hacen muy bien. Creo que Daily Blind sería este segundo perfil. Para los que dicen es demasiado veterano, no hay que ficharlo. Primero un respeto para los del año 1990, que no somos tan veteranos. Y segundo, no es Nacho Monreal y empezaríamos mal eh, la comparativa o siendo injustos con Blind. Para, eh, con esa comparativa, ¿no? Con, con Nacho Monreal. Pero es verdad que es un perfil de fichaje parecido. Es una oportunidad de mercado que no creo que la real... Eh, directamente, quiere decir Puede estar apuntado en una agenda, eso es evidente Pero no es que hoy te levantas y dices Va, voy a fichar de a Daily Blind del Ajax Que acaba contrato en junio, pero cuando te enteras De que se va a ir del Ajax, pues hombre, va ganando En el escalafón, ¿no? Y al final es una posibilidad real que venga la real, eso es lo que nos han dicho, eh, tanto medios de Bélgica, porque suena para el Amberes, para el Royal Antwerp, que eh, creo que juega Europa League, no sé, ahora voy a mirar, no sé si Europa League o Conference, pero es un equipo que está jugando eh, competición europea. Saben que le quieren. Ahí está un tal Marco Bermars de director deportivo. Está Marvam Bommel de entrenador, Está Calvin Stengs, por cierto, también de, de jugador ahí, el que sonó para la real. Está en la conferencia en Antwerp. Y en Bélgica ha sido donde primero han empezado a decir. Que la Real, además del, que la, además del Antwerp, era la Real, uno de los equipos que podía querer. A Daily y nos ha puesto sobre la pista, ¿no? Después, en Países Bajos ya se hace eco de, ya digo, un futbolista que es eh, capital en el estilo de, la, de los Países Bajos de Luis van Gaal eh, Sinceramente creo que en los últimos 10 años del fútbol holandés, pocos futbolistas han sido tan importantes para Luis Vangal como Daily Blind por la, por la polivalencia que le da, porque puede jugar en banda, porque puede jugar por dentro, porque puede jugar en un carril, en una defensa que le gustaba mucho a Vangal con tres centrales, e incluso en el vídeo de previa de del Mundial yo decía que con todo lo que tenía Holanda, me sorprendería mucho que Daily Blind fuera el lateral izquierdo. Y, y de hecho acabó siéndolo. Y jugó un muy buen mundial. El asistente del 3-1, creo que es a, a Estados Unidos, que lo mete con la tibia, no me acuerdo quién, creo que es Danfries por el otro lado, es Daily Blind en una de esas subidas. Minuto 80, 80 y tantos, y al final estamos viendo que es un tipo selectivo con las suyas, pero cuando sube, bueno, pues lo hace bastante bien, ¿no? Porque tiene un pie muy fino. Ya digo que no ha sido el mejor jugador de los Países Bajos, eso es evidente en los últimos 10 años, pero sí que creo que ha sido probablemente el más importante para Luis Van Gaal en cuanto a él ha sido seleccionador de los Países Bajos, ¿no? Porque otros han estado en una época, unos llegan ahora, y está ha estado en toda la época de, de Luis Van Gaal ¿no? por eso creo que es el más importante para, para el, seleccionador, el seleccionador neerlandés. La, la cosa es, ¿por qué la Real se fija ahora, por ejemplo, en Daily Blind? Yo creo que más como un central que pudiera jugar de lateral, porque ahí en Muñoz recordemos que lo normal es que el sábado esté en la convocatoria contra Sasuna y está también Diego Rico. Es verdad que Diego Rico acaba contrato y yo creo, y esto es. Opinión, no información, creo que la Real no le va a renovar porque va a buscar un perfil superior, pero con la lesión de Alex Sola, que ya os contamos el otro día que Alex Sola se va a estar fuera todo el mes de enero, la Real lo que tiene es un mes de enero en el que no vas a ganar ningún título, pero puedes perder uno. La Real quiere llegar a febrero viva en la Copa del Rey y sin la lesión de Alex Sola lo que implica es que Arice Lustondo ya no va a ser central. Arice Lustondo va a ser lateral derecho todo el mes de enero en el que la Real, ya digo, domingo miércoles, domingo miércoles. Se va a jugar el llegar a una semi de Copa Que sería, creo, la primera semana de febrero Y la, la primera de febrero y la primera de marzo Serían las semis de Copa La Real, para llegar hasta ahí, tiene que eliminar Primero el Logroñés, el 4 de enero Que ayer tuiteé que era el 3, pero no, el día, el día 4 Después tendría que eliminar a otro equipo Y más, ad más adelante a un tercero, ¿no? Con lo cual, la Real no va a ganar un título en enero Pero es evidente que podría perderlo Así que en esa tesitura en la que Es un movimiento de piezas, vamos a decir Se lesiona un lateral derecho y fichas a un central lateral zurdo Puede tener menos sentido, ¿vale? Os lo compro, pero la, el, el, la, las fichas van así, ¿no? Creo, creo que sería un efecto dominó, ¿no? Eh, Aricha no pasa al lateral, ya no de manera definitiva, pero cuentas más con él como lateral y te falta un central y tienes a Blind de central que encima si hay el Muñoz y Diego Rico están lesionados puede jugar de lateral mejor que mejor y ya os digo que encima podría jugar de pivote sin ningún tipo de problema que es verdad que su físico engaña porque Blind no parece rápido por las pintas que tiene o por la salud eh, no sé si capilar decirlo así eh, parece que tiene más años de los que tiene pero Blind tiene 32 años y la verdad es que eh, me parece un fichaje. Una oportunidad de mercado que la Real tiene que aprovechar. Y si yo fuera. Eh... Si yo fuera eh, Roberto Lave, la aprovecharía, sinceramente, porque es un tipo que hace dos semanas era titular en un Mundial, es un tipo que ha jugado en el Manchester United, es un tipo que hasta ahora ha sido titular en el Ajax, un equipo que estaba jugando la, la Champions el, el equipo Ajax Y por me diréis, entonces, ¿por qué le ha dado la carta de libertad? Creo que ha sido una deferencia para un jugador que con 32 años no iba a renovar. Así que creo que el Ajax ha tenido como ese detalle, ¿no? Con un canterano en Ajax. Es un club muy, muy de esto, ¿no? Al final. Muy de tener detalles, muy de cuando Van de Beek se fue al United, pagaron una página eh, de publicidad entera en, el, en un diario de Manchester para darle las gracias. Estoy mirando para allí porque está jugando el Manchester, por cierto, eh, pero ese, ese es otro tema. Pero eh, vamos, que. Eh, Daily Blin es una oportunidad de mercado que creo que la Real tiene que aprovechar. Lo mismo que, me recuerda muchísimo a, a Nacho Monreal, sinceramente. Es una, es una posición completamente parecida. Es un futbolista, creo que es bastante más alto Daily Blin, la verdad. Pero también destacaríamos de Daily eh, el IQ, ¿no? esa inteligencia para eh, entender los momentos y entender qué necesita el equipo en cada momento. Así que creo que por ahí podríamos tirar un poco de... De por qué va a llegar o por qué creo que puede llegar Daily Blind a, a la Real. Los voy a empezar a, a leer, ¿eh? El centro de Van Persie, lo que hemos dicho, sí. Si no sabéis quién es Daily Blind, me parece una buena eh, carta de presentación ese centro a, al bueno de, de Robin Van Persie, que le marca, creo que es el 1-1 a, a España. Después vienen los. Sí, porque es en la primera parte, es en la portería allí. Luego vienen los otros cuatro en la otra portería. ¿Qué porcentaje de probabilidad tiene de venir? Hombre, a mí. Es verdad que si el Antwerp eh, no te va a llamar tanto el Antwerp como la Real a un aficionado neutral, pero el Antwerp, lo he dicho, tiene a Van Bommel, tiene a Calvin Stengs, tiene a Mark Overmars, está al lado de los Países Bajos y podría ser una oportunidad, ¿no? Pero creo que pudiendo jugar la Europa League con la Real, pues sería un puntito eh, a su favor. Rescindir el contrato a Rico creo que no va a suceder. Eh, bueno, creo no, estoy convencido que no va a suceder. Diego Rico ha dado mucho a la Real, eh, quiero decir. O sea, Diego Rico fue un fichaje en una economía de, de guerra creo que podíamos decirlo así, la Real no tenía mucho dinero y fue a por un viejo objeto de deseo y dijo, pues mira, no tengo más, pues eh, contigo tomás, ¿no? Al final, si no tienes tampoco más posibilidades, pues te quedas con, con lo que tienes y es lo que hizo la Real. Y Diego Rico, más allá de que ya ha dicho que yo creo que no va, no va a renovar y yo no, no le renovaría en este caso, creo que sí que ha cumplido con su papel. Recordemos que costó dos millones de euros, ¿no? El tema es que la tesitura de la Real, ese poder fichar, bastante más que ahora, eh, siguiente mensaje, evidentemente es, no hay fichas, Carricaburu no libera fichas, este es un tema que ya os lo he comentado, pero bueno, creo que no hace falta, eh, hace falta repetirlo por si acaso, no porque luego hablaremos de, de Carri, que parece que no solo se va, sino que ya tiene elegido el destino que es el Granada de, de Paco López, Carricabur no libera ficha eso es verdad, pero yo creo que Peña Turrente sí, entonces... Como creo que Beñaturrientes tiene que salir y creo que Beñaturrientes es consciente de que tiene que salir, eh, creo que va a ser la ficha que va a liberar la Real. Si que, que hubiera un movimiento de otro índole en la Real, otra salida, me sorprendería muchísimo. Es de decir, no espero ningún tipo de salida sonada en el mercado de, de diciembre, no creo que vaya a venir nadie. Ni a por Martín, soy que me lo preguntáis el otro día, ni creo que vaya a venir nadie a soltar la morterada que son las cláusulas de, de La Real. Así que creo que la opción es que Turriente salga cedido. No vería, no vería con malos ojos que Turriente se fuera al Mirandés. Probablemente tampoco que Urco se fuera cedido al Mirandés, pero es verdad que, como es tan dinámica del primer equipo, al final. A Pocas bajas que haya, Urco va a acabar entrando en el primer equipo. Así que creo que, bueno, si cedes a uno no deberías ceder al otro. Pero Turri yo creo que sí. Y creo que si yo fuera él me iría cedido. En la Real está muy bien, pero tampoco vas a jugar mucho. Y al final te estás jugando el ser titular en un sub-21. Que oye, el año que viene... Bueno, si el año que viene, es decir, en tres días empieza el siguiente año, pero eh, Car o sea, Carrica, Carrica también, por ejemplo. ¿Por qué va a salir Carrica al Granada? Porque tiene un Europeo Sub-21 al que, si sigues jugando lo que estás jugando, no vas a ir. Y si, no y si empiezas a jugar y a meter goles en el Granada, vas a ir al Europeo Sub-21. Así que creo que. Tanto Torrentes como Caracaburo van a aprovechar la oportunidad para eso, ¿no? Es un europeo más importante porque tiene billete para los Juegos Olímpicos de París, que son en dos años, así que creo que tiene un premio lo suficientemente suculento para los dos como para querer ir, ¿no? Y me imagino que si no, hablas con Merino, con Oyartal y con Triméndil y les dices, oye, ¿qué tal el año pasado en los Juegos Olímpicos? Y te dicen, una experiencia brutal, con lo cual vas al sub-21 ya con las ganas de, de conseguir ese ese billete, ¿no? Así que sí creo que Turrientes va a ser eh, la ficha que va, que va a liberar la Real. Anónimo 90, fichajes en enero, yo creo que va a ser en singular, fichaje y, bueno, puede ser Daily Blind. Creo que la Real, como mucho, va a traer a una persona, ¿eh? No creo, más que nada, porque si se va a Turrientes y viene Daily Blind, vale, creo que sigue necesitando un delantero si se marcha Carricaburu, pero no tienes fichas. Y como nos han dicho y nos han eh, repetido un millón de veces que Sadik Kumar no se le va a dar la baja, aunque... Eh, puede sonar feo, pero es que yo sí se la daría, porque es que no recuerdo el último jugador de la Real que se rompió el cruzado y volvió en el plazo normal, normal de seis meses, quiero decir, entre seis y ocho, el más corto de seis, ¿no? Con lo cual... Yo sí le daría la baja a Sadik Omar porque para que juegue tres partidos en el tramo final, pues igual prefiero, o no, yo particularmente prefiero traer a alguien por si la semana que viene a Sorlo le pasa algo y no tiene fichas libres. Bueno, pues Sadik, lo siento mucho, pero como cuento con que el 3 de junio no vas a estar para jugar al 100%, pues eh, vamos a tener que, que traer a alguien. Así que sería muy raro, pero bueno, yo creo que Salvo que solo se lesiona aquí el 30 de, de enero, 31 de enero creo que es, 30 de, no sé, no sé cuántos días tiene el mes de, de enero, pero creo que no va a haber fichajes en, en, en plural, ¿no? Los conjugaríamos los siempre en singular. Guys, can, me imagino ese 40 de ritmo en el FIFA, te refieres a, a Daily Blind Ya os digo que creo que eh, hay una estirpe de centrales, ¿no? Que no es que sean los más rápidos, que esto... Me lo decía Mendilibar muchas veces, ¿no? Y hablaba muy bien de Iván Ramis y decíamos, pero... ¿Cómo puede ser Ramis el central titular en este equipo? Y me acuerdo que hablando con Dani Méndez también, ¿no? De alguna vez que entrevisté a Rubén Peña y le decía, nuestro central más importante, Paulo es más rápido, el otro es no sé qué, el más importante es Iván Ramis. Y tanto los jugadores como Mendilibar te decían, es que no es, el, no es el más rápido en llegar, pero siempre es el primero en llegar. al final, yo creo que Daily Blin es un poco eso, ¿no? creo Voy a mirar cuánto mide, porque mi sensación es que es un tipo espigado y alto, y las sensaciones. Que tiene como poco cuerpo de lateral, ¿no? Podríamos decir en este sentido. Porque eh, creo que con ese, pues, metro 80 y. Metro, bueno, 1.8 ponen aquí, pero claro, 1.8 puede ser 81 o 1.89. Denny Bli, su padre, medía 1.76. Así que, bueno, 1.80 le ponen en Eurosport, ¿eh? Bueno, ya a Daily no lo he visto en persona, pero ya os digo que me daba la sensación de que era bastante más alto, ¿no? No tiene mucho cuerpo de, de lateral, que estamos acostumbrados quizás a laterales más bajitos, salvo Carlos Martínez, eso es, eso es evidente. Pero bueno, ese 40% de ritmo en el 40 de ritmo en el FIFA es lo mismo que os digo de, de Ramis. Oye, igual no eres el más rápido, pero si eres el primero en llegar, a mí me da igual cuando hayas empezado a correr. Y sobre todo, destaco el IQ otra vez, ¿eh? Lo dijimos de, de Monreal cuando vino. Monreal no era el más alto, no era el más rápido, pero a Monreal no se atrevían a encararle porque sabían que no se le iban a ir, porque era un lateral como la Copa de un Pino, y Monreal tenía una inteligencia dentro del campo que le permitía ser selectivo para, para subir y para tapar la, la banda, así que... Estamos, yo creo que ante un fichaje, que lo dijimos en verano, si tuviéramos que traer un lateral, traeríamos un perfil en Nacho Monreal. Cuando sonó Tagláfico, y según nos dijeron, sonó más por parte de afico querer venir a la Real que al revés, que la Real queriendo a afico Nos habría cuadrado en ese sentido, no eran 28 años, creo que 29 29 para 30 años de, del ya, campeón del mundo con, con la albiceleste. Y nos habría cuadrado, pero esto me cuadra todavía más. Es que es un tipo que viene gratis. Su valor de mercado, eh, lo he mirado, son 6 millones de euros. Pero esto, bueno, eh, no tiene ningún tipo de, de importancia. Es verdad que es de la agencia SEG, que según han dicho, es de la misma agencia que Cody Gakpo. Con lo cual, igual están un poco ocupados. Y lo de Daily Blind no es tan rápido. Sobre todo, la real hay un tema. Si la Real ficha mañana Daily Blin, ojo, Daily, ojo, un y te deseamos lo mejor. Mañana no puede jugar con la Real. Tenemos que esperar a que alguien salga para que Daily Blin pueda debutar con, con la Real. Así que veremos qué pasa con, con esto. El ritmo de Zubimendi es 50, eh. Fíjate, pues no. Es que, la verdad, yo cuando juego al FIFA ya habéis, me habéis visto. Me habéis sufrido jugando al, al modo carrera. Pero yo no juego al, al Ultimate, eh, Absolutamente nada, la verdad. No, no me llama y no sé lo del ritmo. Sé, sé lo que es lo del ritmo por lo de parejo en la. Resistencia, ¿no? Que decían, mis amigos tienen hijos que no juegan conmigo porque soy muy lento y tal y cual, y no sé qué, pero vamos, que yo lo del, lo del ritmo en el, en el FIFA no me suelo fijar eh, absolutamente nada. Es verdad, el Valle, que Daily Blin no sabe castellano, pero a ver, es que el fichaje del año pasado de Rafinha, por es que es el prototipo de fichaje de la real, un tipo de rendimiento inmediato. Bueno, vale, no sabe castellano, pero no creo que sea un problema gravísimo en la que hacer un parado en Wayne Hennessy a Marcus Rasford espectacular. No creo que sea un problema gravísimo. Quiero decir, en, en, los buenos se van a entender. Eh, la Real es un equipo lo suficientemente internacional para que sepan inglés sobraos Y al final, eh, bueno, es que para empezar, no sabemos si no sabe castellano. No sé por qué. No me sorprendería tanto, eh. Al final. Esta gente del de Ajax, ¿no? Que, que tiene tantos vínculos con el Barça, con, con la Liga también. Pues oigo, pues igual sabe castellano, vaya usted a saber, ¿no? Pero eh, al final, yo ya digo que creo que encajaría perfectamente. Es verdad que ese tema. Mmm, Sorprende, ¿no? Siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Abogábamos por... A la Real le pega a traer gente de rendimiento inmediato que conozca el idioma, que conozca la liga y en este caso estamos, os estoy hablando de que yo traería uno que probablemente ni conozca el idioma, ni, ni conozca la liga. La liga no la ha jugado, la puede conocer evidentemente, pero no la ha jugado este tipo, por cierto. Ha ganado 1-4 en el Santiago Bernabéu, que no es un 3-4 como ganó la Real. Pero es un 1-4 que, bueno, que la verdad que una de las mayores exhibiciones de, de fútbol reciente que yo he visto es ese Ajax con el. con Frankie de Jong, con David Neres, con Dusan Tadic, con Hakim Ziyech Y también con Daley Blin y Matías de, de Light Delight en, en los eh, centrales. Así que. Tipo, ya digo. Que es eh, tremendamente experimentado. O sea, en el United jugó. 35 partidos de, en el año en el que gana la UEFA y en el que gana también la community. Creo que es el, unico, el último título del Manchester United. Está este tipo jugándolo. Así que estamos hablando, de, bueno, estamos hablando para empezar de un jugador que en 5 años con el Ajax, este sí, estamos en la quinta temporada, ha jugado más de 31 partidos en las 4 anteriores. Ha ganado 3 ligas. La verdad, mía, incluso el primer año que vuelve al Ajax en 52 partidos mete 5 goles, lo cual me llama poderosamente la atención, porque por ahí me preguntáis, ¿no? Si va bien por arriba en, fase, en faceta defensiva, sí, yo creo que en ofensiva no es precisamente el mejor eh, atacante, ¿no? Pero os sea, con lo mismo, ¿no? Que decía de, de Montreal. Monreal no era el más rápido, pero acaba metiendo goles de cabeza, ¿por qué? Porque iba a las caídas, porque sabía leer muy bien las caídas, ¿no? Que es al final. Te lo da la experiencia y no te lo da absolutamente nada más. Entonces, un tipo que, se, con todos los respetos, tiene el culo pelado con 32 años, pues me parece que la va a tener eh, sobradamente. ¿Merino va a ir al Atlético antes de lo que nos gustaría? No, yo creo que no. Creo que mm, Merino, cuando se vaya de La Real, se va a ir a un equipo que pueda ganar la Champions. Y con todo el respeto al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no es ese equipo. Es decir, a Merino le van a querer equipos mejores que el Atlético de Madrid, que el Cholo Simeón estaría. Encantadísimo de tener a, a Miquel Merino, no tengo ninguna duda. Nos consta desde el primer día, igual que a Miquel Oyarzabal, esa gente tan currante, pero que encima, o tan buena, quiero decir, pero además currante, al Cholo Simeone, vamos, al hace el culo pesicola, ¿no? Como se suele decir, pero mmm, yo me insisto, ¿eh? yo creo que cuando Miquel Merino se vaya, cuando Miquel Merino abra la puerta, le va a llamar eh, un Bayern, le va a llamar un City, un Liverpool, y no se va a ir a un Atlético de Madrid que. No está tan lejos de la real. No es por eh, tirarnos un triple aquí escandaloso, pero no está tan lejos el Atlético de, de la Real. Ahora mismo está por detrás en liga. Sé que es totalmente circunstancial y que probablemente igual en dos semanas el Atlético nos saca ya cuatro puntos. Pero yo creo que el Atlético del nivel no está tan lejos de la real. Y creo que Miquel Merino, que está por encima, diríamos, del nivel en el que muchos sitúan a la real. Incluso muchos de nosotros situamos a, a la real, ¿no? Porque Miquel Merino parece un futbolista. Que podría ser titular en el Real Madrid sin ningún tipo de problema ahora mismo. No titular indiscutible, pero sí titular. Y en el Barça creo que sería indiscutible. Para mí sí sí lo sería. Y en la selección también, pues bueno, estamos hablando de un futbolista que ya digo que creo que cuando se vaya, se verá donde quiera. Y donde quiera no va a ser el, el Atlético de Madrid. Ojalá esperemos que, que no sea. Sigo leyendo. Lo que me parece raro por parte de la Real es dar bajo a un jugador del centro del campo y mantener un equipo tres laterales izquierdos. Es verdad, Bailey eh, eh, Blin es zurdo, solo zurdo. Eh, lateral zurdo, central zurdo, pivote zurdo, volante zurdo, carrilero zurdo. Zurdo cerrado, de hecho. Como, bueno, como el 99% de los zurdos. Si hay algún zurdo escuchándome, lo siento mucho, pero el 99% de los zurdos la derecha la tienen para apoyarse y, la, y, y poco más, ¿no? Y para. Yo creo que es que hasta. En el, no sé, para en el autobús poner la Mugi y pasan con la derecha. Poco más tienen la derecha, ¿no? Pero. Eh, es que lo he explicado antes, yo creo que al final es un movimiento de Arichel Ustondo pasa, pasa a ser ya lateral derecho el próximo mes, en el que la Real puede, per, puede perder un título fácilmente, porque tienes la eliminatoria de copa, entonces te quedas con Gorosabel y Arich de laterales derechos, con Lenormand y Zubel ya de, de centrales derechos, con... Pacheco y Blinde, centrales zurdos, y con dos laterales zurdos en, en este caso, como son. Se está saliendo Genes, y por cierto, estoy viendo ahí, hay flasazos, pero se está saliendo. Y con dos laterales zurdos, como serían Diego Rico y Ayer Muñoz. Ya digo que creo que me encaja mucho más ahora mismo la Real como central que como lateral. No me encaja como pivote, porque aunque yo le he visto jugar de, de pivote e incluso de volante, juraría dicho antes, eh, yo creo que está pues para jugar en, para jugar de central, ¿no? que es más o menos. Su posición y donde yo entiendo que ha estado jugando en el. en el Ajax, aunque, también lo he dicho antes, me sorprendió muchísimo que en, en el Mundial, por ejemplo, jugara en jugada de Carrilero. Porque mmm, es que. Es que Van Gaal es así, ¿no? Quiere decir, o sea, Van Gaal tiene una defensa espectacular. De Bruyne no ha jugado nada en todo el Mundial. Y este tipo lo ha sentado. Este tipo. Cuarto finalista de, de un mundial. ¿Cuarto, cuarto, sí, cuarto finalista es cuando eh, cayeron contra Argentina y debería llegar pronto. Yo le veo más de central que, que lateral, sí. Eh, si fuera ambidiestro, He leído por ahí también que puede jugar de lateral derecho. A ver, yo no le he visto jugar nunca de lateral derecho, no sé no os voy a mentir. Me parece. Eh, bueno, no, no sé de dónde lo han sacado. Igual alguno en el FIFA le ha puesto de lateral derecho y, y ya está, pero yo os digo que. Hace muchos años que fichaba yo a Daily Blind en, en el FIFA con, con La Real. De hecho, creo que en La Real de Mois yo ya fichaba a Daily Blind, por eso, ¿eh? central y lateral. Podía jugar en, la, en las dos. Además, que tenía mi edad, con lo cual, con lo que sabéis que, que nos gustan a nosotros los nacidos en el 90, pues ahí, ahí lo teníamos, ¿no? Fichándolo. Y eh, yo creo que sería el movimiento lógico, ¿no? Esto es un efecto dominó. Llega un central zurdo, pues el central zurdo, en este caso Robin Lenormand, pasa a ser diestro, que para algo es diestro de pie. Y eh, nos quedamos. No es quedarte con Pacheco y Blind de Centrales, zurdos, pero es verdad que podrías jugar con Zubelia Lenormand o con Lenormand Pacheco, Lenormand Blind, Zubelia Blind, tendrías multiple choice, así que parece que es una oportunidad de mercado que la Real sinceramente creo que no puede dejar de escapar, porque es que ya se lo he dicho, eh, el Ajax hoy le ha dado directamente la, la carta de libertad, eh, entiendo que es una deferencia, porque vais a decir, ah, si el Ajax le ha dado la carta de libertad, igual es que no está para jugar. No, eh, no ese es el tema. Sí que está para jugar, pero creo que que no iba Voy a buscar el tweet el tweet del Ajax porque han hecho una una despedida también creo que bastante bonita. Con un tweet y, y demás Y creo que simplemente le han dado la, Le han dado la baja Porque eh, no iba a renovar en verano Por su parte no iba a renovar en, en verano, ¿no? Y aquí están despidiéndole Y ponen De hecho están haciendo un hilo El Ajax en Twitter De Liblin y El Ajax Desde 1998 Un hilo Podemos ir aquí Os pues lo voy a poner A ver si consigo eh, En el flash Este poner eh, Que lo veáis Aquí a, a mi lado Porque me parece que mola bastante, en ¿eh? estas cosas. A ver, yo es que soy muy friki de estas cosas, ¿eh? pero es que para mí Daily Blind siempre va a ser el hijo de Danny Blind, el mítico lateral del. del Ajax en los eh, 90, que ganó la. Ganó la Champions, ¿eh? con el. con el Ajax. Así que. Eh, bueno, os va a quitar el, nuestro logo también de ahí, ¿no? Porque es que si no. Se va a ver eh, un poquito de, de aquella manera. Pero bueno, no, ahí se va a quedar un poco el. el logo. Pero bueno, que ahí está. Porque ahí ahora sí. Estáis viendo el hilo de Daily Blind y el Ajax desde 1998. El hilo. 1998, Daily Blind de la cantera El Ajax es ese niño rubito que está ahí delante, que va de la mano de su padre, porque este señor que está ahí con el brazalete es su padre, Danny Blind, la tela izquierda del, del Ajax de los 90. Este que está ahí atrás, probablemente, igual alguno de los más jóvenes no le conoce, pero ese señor es eh, Edwin Sar un portero de, de leyenda, y Danny Blind, el padre. Yo os digo que es. Asistente de Luis Van en el. En el. En la selección holandesa. 1 de agosto de 2008 le dan el premio de Talento del Año. Por cierto, tiene aparte de este talento del año, le dieron jugador del Ajax del año ante el United y jugador, jugador de la RDB de del año. Diciembre del 18, o sea, diciembre del 8, con 18 años hace, hay un debut, este no será sé, Jeffrey Sharp, no había que mirarlo por si acaso, pero no, no lo es, con 21 años, debutan en la, en la Champions, en un Ajax en el que, mira, pues si en 2011 estaba aquí, este tipo igual llegó a jugar, sí, con, con Jeffrey Sarpon. Aquí está su primer gol con, con el Ajax, que tampoco es plan de verlo. Pero bueno, capitán del Ajax con 23 años. Es decir, para que os hagáis una idea, en ¿eh? 2014 llegan a un acuerdo para, el, para, mar, para que se marche al United. Ya os digo que hace un Mundial, a mí me parece increíble, el Mundial de, de Países Bajos en general, porque no lo esperaba para nada, porque hace el Mundial que, sinceramente, yo, yo he esperado, Holanda una vez... Una, Generación veterana, ¿no? Que le das una vuelta de, de, de. tuerca y lo hace muy bien. Y lo hace la selección holandesa con este tío de, de carrilero izquierdo. Y juraría que en algún partido también de, de pivote. Con Daniel Janman, con Dirk Kuyt Y ahí veis que se va al United y en 2018 vuelve a, a casa. En 2020 vuelve. Esto es lo que he comentado antes. ¿eh? Ha tenido problemas de corazón. Y creo que juega con un marcapasos o con un... Juega con algo en el... Eh... Juega con algo en el corazón, ¿eh? No, lo he leído, pero es que no me acuerdo exactamente de lo que tiene, pero sí que tiene algo que le hace jugar con... Bueno, pues con una especial vigilancia a ese corazón. Ahí tenéis, 23 de febrero del 2022, doble celebración, 300 partidos con el Ajax y cuatrigésimo tercer partido en la Champions. El jugador de la historia del Ajax que más partidos ha jugado en la Champions con ellos es el 1992, un equipo que ha ganado la, la competición. Es verdad, me diréis, 43 partidos en Champions para un equipo como el Ajax no son muchos, pero como el Ajax es un equipo vendedor, pues por eso evidentemente le, veis que le están despidiendo como una absoluta leyenda, eh? O sea, gracias por todo, 333 partidos, 13 goles, 7 veces campeón de liga, 2 veces campeón de copa, 2 de Supercopa, una vez jugador del año, una vez jugador del año del Ajax y otro jugador del año de la Eredivisie, o sea, para que veáis que lo que se vendría es verdad, que no es el momento, bueno, esta es la foto que, que yo quería ver, ¿no? Este es el comunicado eh, Ajax and Daily Print terminate Contract. Aquí veis que, bueno, Ajax and Daily Break terminated their contract. El eh, contrato iba a acabar el 30 de junio, pero, bueno, pues eh, van a terminárselo el 31 de diciembre, con lo cual tampoco se vendría de manera eh, inmediata, ¿no? Diríamos, porque tiene que... Primero acabar con el, con el Ajax, que es el 31 de diciembre, que es el sábado, cuando la Real esté jugando contra el club atlético Osasuna, que por cierto, volvemos a Noeta, que ya tenemos eh, ganas de, de todo aquello, y bueno, pues eh, a mí es que me parece un fichaje tremendo, no sé si os lo he dicho suficiente, pero eh, le veo más de central que de lateral, debería llegar pronto, bueno, pues el día 1 podría estar aquí, el año pasado una cosa interesante que dijo Joaquín Aperribay en la presentación de Rafiña, que fue pues si no fue tal día como hoy el 29 porque la Real le presenta antes de que abra mercado antes de poder inscribirle y una cosa que dijo a Aperribay es mi punto a favor de ficharle ya no que de por qué ficharle porque es que en enero no vas a ganar ningún título pero puedes perder alguno no entonces eh, por eso creo que la Real traería a este jugador no porque mmm, es una oportunidad de mercado porque eh, tienes un torneo como la Copa del Rey que te la vas a jugar en tres semanas y sobre todo porque a la mínima baja que, de, que tengas pues creo que lo que no quiere la Real es tener no esa excusa no pero ese pretexto en el que decir Ay, es que este tal día me faltó algo. No, no, no. La real lo va a jugar toda al Lolin. Y si puedes traer a un jugador que te cubra, pues mejor que estés eh, cubierto. Buenas noches, Kini, a ti también. Y. Eh, Gaizka, eso entiendo yo también. Eh. Tenía una cláusula en su contrato que le permitía rescindirlo. He movido el chat, no sé ni para qué lo he tocado, lo tocó sin querer. Pero eh, al final, si yo entiendo que él no iba a renovar, ya habéis leído que acaba en 2022. Eh, otra opción que tiene él. Es ir a pegar el, el raguetazo futbolístico de su vida, ¿no? Y, y directamente marcharse, pues. Eh, a donde le pida el cuerpo, ¿no? Que puede ser, él viene de Qatar de jugar el Mundial. Pues te puedes ir para ahí a, a pegar el palo, el palo. Pero. Bueno, La Real creo que es un proyecto suficientemente atractivo. Que a veces no somos conscientes de lo atractivo que es la Real o de cómo nos ven desde, desde fuera. Pero ya digo que. Daily Blind es el, el objetivo prioritario, parece de, de la Real por ahora en el, en el mercado. Y bueno, prioritario. Tampoco vas a tener muchos objetivos porque no tienes muchísimos espacios. Y Pinloco, sí, la verdad. Ha envejecido mal, ¿eh? Yo creo que es que. Yo juraría que su padre, cuando le vi yo en los 90, también eh, era parecido, era como de. Este tío, ¿por qué parece que tiene 40 años? Vi que yo le vi con 35 36 ya cuando era capitán del de Ajax, pero parecía bastante más mayor eh, Danny Blind en, en su caso. Y pues a, a Daily le está, le está pasando mucho. El tema de Lamberes, es verdad eso. Eh, además de Van Bommel y de, y de Calvin Stengs, eh, hay, más, hay más holandeses también en el. En el Royal Antwerp, que, que se llaman ahora. Que, que también juega en Europa, que juega a la conference y que sobre todo tiene a un director deportivo que es Mark Obermars. Que aparte de ex compañero de Blind Papi, es eh, ex director deportivo del Ajax. De donde salió, por cierto, lo de Lambert es un poco raro. Porque sale. Eh, es que. A ver. Sale Overmars del Ajax. con una acusación de. Mmm, ¿Cómo era? acoso sexual, creo, una compañera. Y el Amberes lo ficha directamente antes. A ver. No sé, yo no le ficharía, pero vamos, eh, para gustos. Eh, los colores. Pero podría cuadrar por eso, ¿no? Porque al final tiene a un director deportivo de su país, tiene a Mar Van Bommel el carnicero ahí de, de entrenador, no lo están haciendo mal, creo, ahora mismo van, van tercero lo está, lo está viendo a primero el KRC Genk, pero recordemos que la Liga Belga tiene un playoff, con lo cual aquí el que quede primero o segundo, bueno, pues da un poquito igual, ¿no? Pero sí que bueno, pues eh, tiene esos jugadores tiene a Toby Alderweireld tiene también, estoy viendo la plantilla en transfer market, Richie De Ed que es mitiquísimo, Ryan Ingolan, tiene Víctor Fischer, ex compañero de, de Blind en el Ajax y del que no admitiré nunca jamás haberme comprado una camiseta. Y tiene a Calvin Stengs y a Vincent Janssen, que es el delantero de los Países Bajos, que viene de los eh, Monterrey, son los, los Rayados, si, si mal no recuerdo. Pues de, de ahí se viene y al final es un equipo que ya digo que tiene un montón de holandeses y por eso nos cuadra, ¿no? Cuando he visto, cuando me lo han mandado y, me han, y he leído que Fabricio Romano no decía el Antwerp está un poco pendiente, digo, me, me encaja perfectamente que el Antwerp quiera a Daily Blind porque al final, eh, pues, es un equipo en el que está en la, la Jupiler League, que es un fichaje que le da, pues, para dar un salto de calidad, incluso para poder ganar la Jupiler en el, en el playoff que tienen... Y bueno, está bien rodeado. Lo que me sorprende del, del Antwerp, sinceramente, es, es que tenga a Calvin Stengs ¿eh? porque le quiso la Real y a raíz de que le quisiera la Real, ya sabéis que aquí analizamos a los jugadores cuando empiezan a sonar para la Real, a muchos. A, a algunos otros ya les conocemos de antes, pero a Calvin Stengs evidentemente, no era de ellos. Y cuando empezamos a ver, fue de este tío, es un pepinazo. Y aquí está en el Antwerp jugando con, con Jensen. Ahí también está. El, con Jansen el, el delantero, es mitiquísimo y además, Vincent Jansen yo creo que mete 30 goles un año en no me acuerdo qué equipo de Países Bajos en el AZ de Alkmaar puede ser, sí, porque paga 22 kilazos el Tottenham y a mí en el AZ aquel año que yo no me acuerdo por qué veía la Eredivisie en 2015 pero tenía esa pedrada y, y lo veía me parecía un delantero espectacular era elegante era grande, zurdo, le pegaba muy bien al balón y la verdad que me encantaba Vincent Janssen pero luego, no, pues mira, pues en, en México, en el, en el Tottenham no le fue bien. En Turquía tampoco está corriendo mal Rashford y se le está por la banda. Y en Turquía tampoco le fue bien y en México creo que tampoco le, le ha ido eh, nada bien. Pero bueno, ese es el primer nombre que ha empezado a salir. El segundo, mejor dicho, porque ya lo hemos puesto en, en redes también el Valle. Eh, Truffert eh, también sonó. Pero entiendo que mm, es bastante más eh, complicado. No me acuerdo quién. Fue, creo que fue Mateo Moreto, ¿no? El que puso el nombre de Adrien Truffert. No os voy a engañar. ya a Adrien Truffert no lo he visto. Nacido en Lieja. Ha cumplido 21 años hace un mes exacto. Internacional absoluto con Francia. A pesar de haber nacido en, en Lieja. Y si un tío 2000, en diciembre de 2022 os digo que es internacional absoluto con Francia. Aunque sea porque faltan... Tres laterales, bueno, pues estoy imaginando el nivelazo que tiene este tío, ¿no? El, el pelotazo que puede ser Adrien Truffert, lateral zurdo, Metro 76, Internacional Sub-21 también con Francia, lógicamente. Me imagino que si juega el, el Sub-21 de verano, que están clasificados, eh, probablemente compañero de Momocho en ese torneo, porque estoy convencido de que Momo también eh, lo va a jugar. Y de un tío que acaba contrato, lo mira en 2025, con lo cual si hay a ver, si es en 2024 y vale 15 millones, pues rascar. Pero si acaba en 2025 estaríamos hablando de un fichaje muy muy caro para, para la real, que oye, está la real en disposición de hacerlo. Y al final, eh, aquí os hemos dicho alguna vez, ¿no? Que nos molaría mucho Angeliño, pero sería tirar demasiado fácil, ¿no? Yo creo que a la esas cosas tan fáciles tampoco le, le gustan, ¿no? Entonces, eh, no va a ir a por un lateral que conozcamos todos, y tu oferta en este caso... Me le conocerá pues, la gente que siga la liga francesa, la gente que vea la Europa League, porque el Rennes es uno de los equipos que, que nos puede tocar en las siguientes rondas de la, de la UEFA Europa League. Y al final, bueno, pues estamos hablando de un tipo, ya digo, el lateral internacional con Francia en una ocasión, porque se lesionaron Lucas Diñe y no me acuerdo quién era el otro. Se marcha Marcus Rashford, que ya ha marcado el primer gol del United, y ha dado el segundo. Y Adrien Truffert, ahí está. Que Es el otro nombre, ¿no? La verdad que fe, yo preferiría Angeliño. Paco va a engañar. Si el live no le quiere, oye, que os sobra, tranquilo, ya nos lo traemos nosotros, que no tenemos eh, en ningún problema, ¿no? Por, por traerle. Eh, awar es un tío que eh, yo entiendo que no ha renovado, y me sorprende porque Yarmiselo Las dijo que si no renovaba se piraba. Y acá contrato en 2023 y se va a ir gratis, porque el Lyon ha hecho una cosa muy, muy rara que es no venderlo a tiempo. Eh, el, su valor de mercado más alto fue justo antes de la pandemia con 55 millones de, de valor, ahora mismo está en 20, pero bueno, es que ha jugado 6 partidos, 6 de 15 en la en Ligue la en este año. Es que el Lyon está en un momento histórico, creo que, que raro, ¿no? Se han ido. Jugadores, eh, no le da tampoco para. Tercer gol del United, no le da para, para ir a por la liga, ¿no? Y está en ese momento en el que, ¿qué haces? ¿Voy? ¿No voy? Y me imagino que Aguar también, sin el mundial, pues un poco de decepción sí que ha tenido, ¿no? El Lyon está ahora mismo situado octavo y yo creo que se le va a ir gratis a eh, Aguar, sorprendentemente, porque ya digo que no es algo que ya Luis la suele hacer mucho, permitir a los jugadores que, que se vayan gratis y cuando. Mm, Aguar se vaya gratis eh, Aguar se va a ir a donde quiera Quiero decir, ¿puede venir a la Real? Hombre, pues, pues podría Pero creo que está para, para Muchísimas cosas eh, El bueno de, de Aguar eh, De Olsen, solo puedo decir Que vi muchos partidos del Mundial por verle Y que sinceramente es una de las excepciones Más grandes que me llevo en este Mundial Porque eh, mucho el Erele y poco el Orolo. Mucho que bonito, qué bonito, qué bonito Pero... Yeah, estoy leyendo ahora en, en Instagram que puse ahí en Instagram. Ojalá pudiera ayudar al equipo, pero el entrenador optó por no convocarme y no estoy lesionado. Uh, pues sí, parece que Andreas Escobolsen eh, eh, no va a estar en, en el Burjas hace eh, mucho tiempo. Sonó, pero yo creo que Andreas Escobolsen es un futbolista que la real. Tanteó para un perfil como ya nos hay, ¿no? Y creo que ahora mismo no es el perfil que, que busca la Real, así que creo que Andreas Scott no tiene mucho sitio ahora mismo en, en la Real, ¿no? Por lo que le vi, ya os digo que lo hemos visto en la, en la Champions League mejor y de hecho buscó Scott y y sale eh, Frank Guillén, el anti-11 ideal del mundial y le mete ahí a, a Scott y no le culpo, ¿eh? La verdad, porque pegada a la banda derecha, sí, solo zur solo con la zurda, tal, no sé qué. No sé, es como muy raro. Es verdad que es una oportunidad de mercado. No sé cuánto está valorado ahora mismo Scope, pero eh, sí que leí que lo está haciendo muy bien en Bélgica. Yo la Liga Belga ya no la veo. Ya más me raro. Pero está valorado en 20 millones de euros. Eh, 22 añitos eh, el bono de, de Scope. Y veremos, porque es que al final has, le ha servido el viaje a Bélgica para. Eh, revitalizar su carrera para relanzar su carrera, podríamos decir, sí, sin ningún tipo de problema, porque al final eh, es un pedazo de, de futbolista. Pero yo creo que con la zurda, es decir, con la derecha, eh, es, es como un poco Yanu con 21 años, ¿no? Entonces, no sé, eh, me generaría un poco de dudas en la realidad, digo que, que no le veo. Me preguntan aquí por Twitter a ver si Daily Brina no juega en el centro del campo. Mm. Yo juraría que en el Mundial de 2014 algún partido jugó en medio campo. No sé si el tercer o cuarto puesto en el que juraría también que marca gol. Eh, eso ya... Mmm, tengo que mirarlo. Creo que le gana 3-0 Países Bajos a, a Brasil. O no, a una Brasil deprimida. O 3-1. Eh, pero yo creo que ahí marca... Marca Daily Blind. Y, y yo juraría que ese... Eh, no es que no es 1, 3, es 0, 3. ¿no? Marcan Van Persi, sí, sí. Daily Blin marca el, el tercero y Vignaldo, o sea, el segundo y Vignaldo el tercero. No Juega bien de carrilero. Concile Ciles, Cout, De Bryg, Blar, Martin Cindy Daily Blin. Martin Cindy también nos engañó mucho en aquel mundial. A mí, Martin Cindy, me encantó en aquel mundial lo, lo que le vimos. Y Dalil Yanma también nos engañó bastante en la banda derecha. Vignaldo, un clásico de Guzmán, Robin y. Iván Percy, la verdad que no se iba a decir ¿no? que jugando arriba con Robin Iván Percy ahí como de, de doble punta iba a ir de, también un equipo, ¿no? Pues todo todo esto lo sabía uno que sabe bastante más de, de fútbol por viejo que, que por otra cosa que es el bueno de, de Luis Vangal, ¿no? Al final eh, en el Manchester United jugó, pero yo creo que no jugó de pivote, es que no lo sé. Ahí ya me, me genera la duda un poquito, ¿eh? No lo sé, yo creo que... No llegó a jugar de, de pivote en el Junetej, pero sí que jugó en el United al final. Bueno, pues Estábamos hablando un poco de, de la experiencia que tiene de Isco. Mmm, en fin. A mí me da pena el, el caso de Isco, ¿eh? porque... Eh, Isco es un pedazo de futbolista. Isco en 2018 tenía que haber sido la estrella de España en el Mundial. Y creo que no le pusieron el equipo a sus espaldas como él se merecía. Y a partir de ahí... Es una pena todo lo que, lo que ha pasado, ¿no? Porque Isco se va del Sevilla a los tres meses de llegar, pero es que Isco, me acuerdo, eh, haciendo un montaje para la radio antes del, del Sevilla Real, eh, vi la rueda de prensa presentación de Isco, ¿no? Y él, él mismo decía: Nunca he tenido dudas de venir aquí, siempre he sabido que iba a venir aquí, y es como de ya, ah, bueno, pues no te presentes el 4 de agosto, ¿no? Preséntate el 1 de julio y haz la pretemporada con tus compañeros, que queda un poco raro que no la hagas, ¿no? Entonces. No sé qué va a ser de Isco, eh, la verdad. Eh, no sé quién le va a querer. Lo ¿no? Lo ha visto que tres equipos en los que ha estado le han echado y luego se ha quedado eh, Francisco Román Alarcón Isco. Así que creo que eh, en esta no va a picar, no va a ir al Wolverhampton Y si no está su gran valedor, estamos hablando de un talento futbolístico, eh, iba a decir inagotable, pero eh, probablemente ha acabado, ¿no? Porque es que no sé. Ha sido el futbolista que ha querido ser un futbolista absolutamente diferencial en 2018 que ya digo que 17 18 me parecen dos años buenísimos de disco a mí me encantaba pero pues nada aquí está lleva creo, tres años sin jugar a fútbol con, con continuidad o dos tres años y creo que ya pues está para otro ritmo y para su propio ritmo y ahí pues creo que se va a ir un poco de se va a ir un poco lejos a jugar a fútbol no tiene toda la pinta y es eh, una pena. De lo demás, el mercado de La Real, deciros que John Carrecaburu eh, se va a ir eh, al Granada. Y no lo digo yo, lo dice Mundo Deportivo que, que, que nos lo creemos, porque tiene Mundo Deportivo y Puzca tiene buenas fuentes. Y eh, Carri se va a ir al Granada. ¿Por qué al Granada? Primero, porque eh, Carri se quiere a un equipo que, que quiera ascender. Segundo, porque hay muy buena relación entre el cuerpo técnico de La Real y del Granada, que es Paco López, el ex del. Eh, de Levante, no me preguntéis por qué Pero si van súper bien Imanol y, y Paco López A mí Paco López me cae muy bien La experiencia que he tenido con él Siempre ha sido un tío encantador eh, En las maneras, en las formas, eh, ganando, perdiendo, patando Siempre ha sido Un tipo verdaderamente encantador Así que me alegraría de que le fuera bien en el Granada Tanto a Carrica como, como a Paco López En este caso, ¿no? Del resto de rumores Turrientes, que es el que decíamos, el que decimos una vez más, abriría la puerta al fichaje de. o a la ficha, a la inscripción de Daily Blind, tiene la oferta del Mirandés, según dijo Cazurreando, y Cazurreando, ya os digo yo, que tiene buenas fuentes, así que nos podemos ir creyendo ese rumor. Que también nos dijeron en verano que el mirandés y el burgo están como locos por llevarse a. a turrientes. No lo hicieron en ese momento, pero parece que van a, a volver a llamar. Y repito lo que he dicho antes, yo creo que. O cazurreando que es eh, Ángel García. Eh, creo que mm, estamos ante un futbolista que tiene que salir y que él mismo tiene que ser consciente de que tiene que salir. Buena salida la de Mirandés. Buenísima. Miranda está aquí cerca. Va a jugar con Roberto López. Eh, ambiente de jugadores jóvenes. El Pichichi, el Mirandés es un delantero cedido por el Betis que iba a 9 goles. Un chaval. Con lo cual, creo que es... El Mirandés se está convirtiendo un poco... Eh, en la real de segunda, porque eh, está teniendo muchos jugadores jóvenes, está ayudándoles a darles alto de calidad. Es verdad que el Miranda este en la real los, los ficha y luego los vende, ¿no? Como ha he hecho con Alexander Isaac, como hizo con martín de Garón, que en este caso sí que estaba cedido. Pero un poco ese perfil, ¿no? De jugadores de eh, la Sub-21, por ejemplo, que. ¿A qué equipo de segunda voy a ir? ¿A cualquiera? No voy al Mirandés porque aquí los jóvenes la están, lo están haciendo bien históricamente, así que creo que es un perfil de, de equipo que le encajaría. Urco también tiene la oferta del Mirandés, según dijo Cazurreando, y como me lo creo, pues te, también me encaja que quisieran a Urco de, de pivote y a, y a Turri de volante. ¿no? Está jugando un poquito mejor el, el Mirandés en las últimas semanas, eh, está saliendo... Poco a poco de ahí, gracias a. No quiero decir nada, pero gracias a, a Roberto López, que estamos ahí, todavía tenéis sitio en, en el barco de, de Roberto López. He cuatro goles con el Mirandés en las últimas eh, cinco o seis jornadas de, de liga, creo que ha sido. Y la verdad es que me alegro perfectamente porque mmm, Rollo es un tipo que se lo merece. Tiene una zurda increíble y yo creo que el año pasado. Le costó entrar, eso es verdad, pero creo que acabó la temporada muy, a muy buen nivel. Y hubo cosas raras ahí en el tramo final que de repente no entraba. Yo no sé si iba a estar lesionado y sería yendo convocado, pero había partes en los que no jugaba cuando ya había sido los mejores en los anteriores. Y ahí hubo cosas un poco raras, ¿no? Pero eh, estoy de acuerdo en si van los dos Turrentes y Urco almirandés, tenemos que ver los partidos, porque ya tenemos a Rolos. O sea, imaginaos un medio campo, un 4-3-3 de Joseba Echeverría con Urco de pivote, Turrentes de volante y Roberto López de media punta. Que es que se puede dar. Y sería. Pues el medio campo que tuvo que tener el Sans el año pasado, que eso ya es otro tema que tendríamos que, que hablar en, en otro momento de por qué el Sans el año pasado tuvo a Urco jugando de central cuando. Evidentemente no tiene ningún sentido eh, y Urco creo que el máster de central en segunda división no lo aprobó y evidentemente es un, un pivote como la Copa de un Pino y sobre todo lo que dice Alberto a Urco la primera federación, Lo poco que le he visto porque no estoy pudiendo ver al Sanse todas las fines de semana. Es, es, es una cosa escandalosa o sea Urco decide mira y donde pone, la, donde pone el ojo pone la bala que te filtre el balón por arriba que te lo filtre por abajo en un campo de conejos que va botando y bonito llega al jugador que se queda solo o sea Urco González Zarate es un futbolista un proyecto de futbolista que la Real tiene que mimar que le tienes que elegir bien a dónde va le tienes que marcar los pasos no al final es un futbolista especial y diferente. Así que creo que estamos todos de acuerdo en que Miranda será una muy buena salida para ellos. El Alavés también me encajaba con eh, Carri con en este caso, ¿no? Porque Miguel de la Fuente, el delantero de... Luis García Plaza, a mí personalmente no me parece el mejor delantero de Segunda División y para, una, para un candidato creo que Carri Caburu tiene bastante más gol que él. Pero si ha elegido el Granada y va a jugar en una banda con Mirko y Pichichi de Segunda División, y en la otra con, con iba a decir Javi, con, Kay, con Cayeti, el mítico exjugador del Madrid, de La Fiore y de otros tantos, pues creo que. Eh, me parece un win-win, el Granada va a ganar porque tiene un delantero con gol, porque Jorge Molina no los está metiendo, y ahora creo que Carri sí los va a meter, y sobre todo Carri el otro día, estoy convencido de que se quita un peso de encima después de ese gol que sí, que lo mete con los mismísimos pero lo mete contra el Corea porque luego ya el siguiente balón lo mete para adentro. Un derechazo cl clásico suyo para lo largo. Y eso es John Carrey Caburo con confianza. Un tipo que a la mínima dispara, a la mínima, a la mínima ejecuta. Menos preguntitas y más disparar. Eso es Carrey. Y creo que como el fútbol es un estado de ánimo a Carrey, le va a empezar a ir eh, bastante bien. De los demás, no sabemos tampoco eh, mucho más, ¿no? Porque al final, claro, es que... Bueno, a ver, lo de sin presión eh, Cheto. Fíjate, eh, una de las cosas que, que leía en redes y, y, y comparto es que... Es verdad que Carrecaburo va a ir a una ciudad donde creo que están volcados con el Granada, pero donde solo vale subir, por otro lado, ¿no? El Granada al final ha hecho una cosa muy bien en verano, que es eh, vender lo que tenía que, que vender, porque eh, hay otros equipos que se la juegan a subir el primer año manteniendo a los, a los potentes, ¿no? En este caso Maximiano y, y Luis Suárez, y el Granada hizo todo lo contrario, los vendió y dijo, oye, mira, así. Tengo más tranquilidad económica para no tener que subir al primer año. Pero creo que esa presión sí la tienen. Así que creo que va a tener un puntito de, de presión ahí con. Presión por subir, presión buena, ¿no? Al final. No es lo mismo que la presión por eh, Por no descender, ¿no? Que tú el año pasado en el Essense. Pero creo que va a tener una, una presión bien llevada. Porque al final. También esa presión va. Eh, ligada al nivel de los compañeros, al nivel del equipo. ¿no? Entonces, como va a tener unos compañeros y buen equipo, pues creo que Carrica va a encontrar un sitio eh, especial en, en los cármenes. Eh, Marque lo que he dicho de Blind es. Eh, primero yo le ficharía. Eh, primero, sí, yo le ficharía segundo, creo que viene por la lesión de Alex Sola porque él usa pasar a lateral y tiene ya de central zurdo a Pacheco te quedas con Daily Blind y Norman y Zubel serían centrales distros, tercero es una oportunidad de mercado, cuarto recalco que yo lo volvería a traer y cinco, me parece un caso comparable al de Nacho Monreal, que en su caso costó dinero, 250.000 euros eh, Daily vendría gratis porque le ha cortado y el Ajax ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato a partir del 31 de diciembre, así que Creo que sería un win-win y me encaja mucho con Nacho Monral en muchas cosas. Eh. Lectura de juego, inteligencia sobre el campo, es zurdo, poder jugar es Le veo más central que de, que de lateral, muchísimo más central que de, que de lateral, pero eh, pues eh, creo que. Ese es el perfil ¿no? que está buscando un poco eh, la Real. El, Royal, Amberes está, el Antwerp, Royal Antwerp está en la, en la conferencia, así que confío en que, a pesar de que hay, hay mucho tulipán suelto, pues confío en que el proyecto de, de la Real le vaya, le vaya gustando. Eh, vale, sí, el problema es ese. No, no es la presión. Claro, es que eh, lo de Carrica, al final, por un lado está eh, la presión que hemos... Que él mismo nos ha generado, ¿no? Porque yo no inflo el globo de cualquiera. Quiero decir, yo veo a. a, a en el filial. Y digo, guau, se me parece un escándalo. Es que ha metido 4 goles en 8 partidos en segunda B en el ascenso. Es que metió 22, creo que en 20 partidos en tercera división. Es que al final, ese es el problema, ¿no? Que. Eh, es muy bueno, sí. Pero su problema es que llega una real que es quinta. Que por otro lado es verdad que es un equipazo. Y dices, va, vas a jugar con gente muy buena ya. Pero aquí no vale cualquier cosa. Quiero decir, la real, lo dijo Imanol de Alzaba el otro día. No solo es volver, es coger el ritmo de sus compañeros, que es muy alto. Y me vale para los chavales también, ¿eh? Porque al final, el nivel de la real es este. Y antes, antes estaba aquí un chaval, si estaba aquí, bueno, pues igual no, no, no notabas tanto la diferencia, ¿no? Pero la real está aquí. Y ahora ya el chaval que sube, estando aquí siendo buenísimo, esta diferencia es abismal. Es la diferencia de subir a un equipo que es quinto clasificado, que su objetivo es ser cuarto, bueno, quinto es tercero ahora mismo, su objetivo es ser cuarto quinto, con lo cual... Creo que hay, eh, ahí reside un poco el problema ¿no? que tenemos todos con, con Carricaburu. Y digo Carricaburu por no decir eh, lo mismo con Barrene. ¿no? Después de su primer año todos le exigen mucho, pero es que el equipo ha subido una barbaridad al nivel. Es que se fichó gente muy buena para, para su puesto y al final gente que rindió desde el día uno y no tiene Barrene la culpa de no haber rendido en aquel momento como rendía Portu, sinceramente. Eh, también me decía alguien, es un fichaje muy veterano, eh, este... Eh, Blini, que no le encajaba. Yo decía, bueno, es que el fichaje de Portu... Siempre hablamos de Monreal, ¿no? Pero el fichaje de Porto tampoco me parece ninguna locura compararlo. Porto vino con 28 años, creo. Una oportunidad de mercado porque baja el... 27, 28 años, baja el Granada. Lo traes, sube el nivel exponencialmente y es un... Veterano un equipo de jóvenes, que es que la Real <coughs> no puede estar fichando siempre jugadores de, de 20 años, porque si no, vamos a tener un equipo muy, muy demasiado joven. Me a empezar a leer la gente que nos ha contestado por eh, Instagram sobre el rumor de Carri Caburo Bueno, Alberto, estás aquí también, pero ojalá sea así, porque lo, lo mismo por Carri Caburo por el bien de ellos, eh, Carri y Turri son el futuro de, de la Real. Yo no decía que por favor no se vaya a Turrientes. Que Rafa nos dice que sí que se vaya porque este promete mucho y se nos va a estancar. Es verdad que es que no, no estaría jugando nada. Eh, Gorka y un Calero que preferiría otro destino, pero si le garantizan minutos, y yo creo que en Miranda se los van a garantizar, pues sería espectacular para él. Y otro, otro mensaje es de Miranda: sería un buen fichaje. Y un um, AUPA Mirandés. Y Martín Altuna nos dice que lo necesita, que no se está adaptando bien y que una cesión cree que le vendría muy bien. Hombre, no se está adaptando bien. Lo de Turri me vale para Carri, al final. Turri es buenísimo. O sea, Turri es un futbolista que si la Real fuera un equipo de quedar décimo sexto, Turri tiene 20 años, pero ya será titular en La Real. Pero es que tiene a Miquel Merino en su puesto. Con lo cual, La Real es un equipo que aspira a ser quinto, cuarto, tercero. Y ese es el problema que tiene eh, Beñaturrientes, ¿no? Que La Real ha dado un salto cualitativo tan importante que los canteranos, aun siendo buenísimos de primeras, igual hay muchos que les ves y dices, eh, Bueno, pues ese es el, el problema. De lo de Daily Blin nos preguntaba Ander Echenique si viene qué hacemos con ahí ni Rico el resto de temporada primero las lesiones ocurren y segundo, yo ya he dicho que creo que viene para ser de central. Spike nos pregunta si va a haber alguna salida inesperada que venga de Inglaterra. Yo creo que no, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero mmm, creo que no se va a ir nadie. ¿Quién me daría más raya que se fuera? Evidentemente, evidentemente Miquel y Arzábal, pero creo que es el que no se va a ir de, de la real. ¿Cuánto cobra Daily livlin Actualmente Ander González nos pregunta. Pues no cobra nada, porque el Ajax le ha liberado, con lo cual no cobra absolutamente nada. Pero cuánto cobra en el Ajax. No tengo absolutamente ni idea. Y Martín Altuna dice que no lo entiende. Y bueno, pues eso lo he dicho al final. Yo creo que con la lesión de, de Sola se abre un poco la, la posibilidad. ¿no? Es decir, ¿otra vez un lateral zurdo por un distro? Sí, ya, eh, creo que tiene bastante sentido. Eh, Cheto creo que va a ser bastante a Zaldú por el por el antiguo. Porque Zaldu está recuperándose de la gravísima lesión que sufrió. Se está recuperando un donosti con permiso del, eh, del Cádiz. Eh, creo que le dieron... Le operaron aquí antes de el partido del Cazalegas. Esa semana lo operaron, no, no el del Cazalegas, pero justo jugaba el Cádiz en Irún y me dijeron que esa semana le, le operaban, así que no lo iba a ver en, en Gal, y que estaba con permiso del Cádiz y que, que se venía y que iba a tener el inicio. La recuperación por lo menos iba a ser aquí. Entiendo que lo ha operado Miquel Sánchez, así que lo normal es que veamos a, a Zaldo por aquí. Eh, Ancho, volvemos mañana. Yo me voy ya que tengo que guardar la voz, que mañana ya tengo que, que trabajar. Ayer hoy hemos tenido unos... Un, Dos merecidísimos días de, de descanso. Así que nada. Aquí os dejo eh, con Daily Blind como candidato a ser eh, jugador de, de la Real. Que es un placer. Que bueno. Si sigue habiendo rumores. Volveremos con un directo antes de final de año. ¿eh? Sí, yo, la verdad es que sí. Cuadra va a tirar vacaciones con el profesor. Efectivamente. efectivamente vive, vive muy bien el bueno del, del jefe. Pero mañana a la una. Pone directo Marca Donosti. Creo que tenemos. Eh, no es por crear hype, pero creo que tenemos invitados de excepción. No. Eh, creo que sí. No me lo han confirmado, pero creo que sí. Así que bueno, poner la radio, porque vamos a tener cosas guays. Aparte que vamos a hablar de Daily Blind, evidentemente, vamos a tener eh, cosas muy interesantes para un miércoles de previa de partido contra Club Atlético de Osasuna. Así que nada, mañana a la una nos escuchamos en Radiomarca. Si pasa algo más, eh, lo dicho, vuelvo a hacer directo pues cuando haya más rumores que si, si nos cuentan algo de Daily Blind, pues habrá que venir a, a comentar un saludo, un abrazo para Ño, evidentemente mañana de, de tu parte muchas gracias, agurre